varón de la estirpe de David, llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que has dicho, lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Creed en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí, creo. Creed en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Sí, creo. Que Dios Todopoderoso, Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia unidos a Jesucristo, Señor nuestro, hasta la vida eterna. Amén. Por la Iglesia extendida por toda la tierra, por la gracia para ver los dones de todos sus miembros, especialmente los dones de las mujeres, oremos al Señor. Te rogamos, por las mujeres, especialmente aquellas que han dedicado su vida a alimentar, alimentando la fe de los demás, oremos al Señor. Te rogamos, por todas las mujeres, para que encuentren en María el modelo e inspiración para seguir la voluntad de Dios, oremos al Señor. Te rogamos, por los hombres y mujeres que luchan contra la tentación, y por los padres, tutores y maestros que nos guían con amor, oremos al Señor. Te rogamos, por la familia de Dios reunida en torno a esta mesa, por la gracia de vivir en paz y armonía, cuidándonos unos a otros, oremos al Señor. Te rogamos, see.
conservaste a la Santísima Virgen María en su Inmaculada Concepción. Por Jesucristo nuestro Señor. Su fe, su devoción a la Virgen de Juquila. Entonces, pues ojalá que estas fiestas tan grandes las celebren con mucha alegría, pero también traduzcan todo esto con sus obras, lo que hacen, ¿sí? Para que no seamos causa de escándalo ni de burla para los demás, sino al contrario, un ejemplo de fe. Sí, que tanto necesitamos personas de Dios, personas llenas de fe. Perdón, antes no me presenté por los que no me conocen, pero yo creo que la mayoría está viniendo a la novena que estamos haciendo a la Virgen de Guadalupe. Soy el padre Irineo, vengo del estado de Hidalgo. Bueno, soy de allá del estado de Hidalgo, vengo, ahorita estoy trabajando en Monterrey, Nuevo León. Estamos aquí para servirles a todos ustedes. Estamos aquí con, soy igual de los padres oblatos, con los cuales pertenecemos en la congregación: padre Gustavo, padre Carlos, nuestro párroco, padre Jorge, padre Larry, que estaba aquí, el padre Lupe, el padre Steve. Somos de la misma congregación, oblatos de San José. Entonces, les pedimos también por nuestros sacerdotes, para que nos esforcemos en darles ejemplo a ustedes. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio en nuestra vida de lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Dulce Madre, no te alejes, piensa en tus compadres. Ven con nosotros a todas partes, en tu caso. Y haz que no te gastando por la Madre, haz que no te alejes el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Rezamos un Ave María, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ver, vamos a brindarle una porra a nuestra Madre Santísima, la Virgen. A ver si sabe. La Virgen. Ok, a ver. Thank you.
Thank you.